Hola, buenas tardes. Les saluda Marco Esparza. Yo trabajo y soy responsable del grupo, en el grupo tabernero de Bodega T, de lo que es la parte de la tienda virtual, por donde puedes adquirir alimentos y bebidas de manera automática, de manera sin necesidad de asistencia humana. Es un autoservicio digital, es una tienda virtual que utiliza lo último en tecnología para brindarte la mejor experiencia de compra posible. En Grupo Tabernero 2020 ha sido un año que nos ha permitido transformar nuestro negocio. Hoy día les voy a hablar de novedades, productos que en 2021 van a marcar la pauta. La pandemia no solamente generó cosas negativas, también ha generado cambios importantes en muchas compañías a nivel mundial. Dentro de estos cambios importantes está la creación de nuevos productos. Nuevos productos, nuevas formas de consumir estos productos, de comer, nuevas formas de tomar, nuevas formas de conjugar, de hacer maridaje, de intercambiar experiencias. Les recuerdo, bodegate.pe es el e-commerce del grupo Tabernero, que tiene cobertura en 21 ciudades y que pueden entrar en su celular, tableta, computadora, donde quieran. Comenzamos. Primero, recordar que ya vamos 1 millón de infectados y vamos oficialmente unos 36, 37 mil muertes. Extraoficialmente se habla de cantidades de 90 mil muertes. Es una pena enorme, pero por otro lado también hemos mostrado como país que somos fuertes, hemos salido adelante, sin olvidar a nuestros muertos, a nuestros enfermos. Empezamos a colaborar y a empujar este carro llamado Perú. Desde el 15 de marzo, que el presidente de ese momento nos puso por una política de salud pública, nos puso en cuarentena y ahí pasamos al proceso de emergencia. De ese momento a este momento parece que hubieran pasado 4 años, pero todavía no pasa un año, vamos, 9 meses. Y bueno, a ver, un pequeño video que nos reconoce a todos como sobrevivientes y que considera que nos merecemos una copa y por eso la existencia de nuestra propuesta. Un momento, que voy a poner para que el audio se comparta muy bien. Perfecto. Sabemos que estos tiempos no han sido fáciles. Que adaptarse al trabajo en casa ha sido un verdadero desafío. Que has aprendido muchas cosas que no sabías a la fuerza. Que has puesto a prueba tu amor, tu dedicación y, sobre todo, tu paciencia. A ustedes les queremos decir que se merecen un premio. Por todo eso y mucho más, te mereces una copa. Te presentamos Bodega T. La nueva tienda virtual donde encontrarás los mejores vinos, licores y acompañamientos gourmet para celebrarte todos los días. Bodega T. Bueno, sencillamente en ese video te está diciendo la verdad. Muchos, sobre todo los que somos papás, hemos vivido por una situación caótica que no nos hemos tenido que adaptar. Los que estamos en el mundo del emprendimiento, Sabemos que estos estamos en tiempos. el mundo de la tecnología, también hemos tenido la oportunidad de convivir con todas estas tecnologías y estas nuevas formas de trabajar. Todos trabajamos en nuestra casa en este momento, o la mayoría. Todos estudian desde su casa, no importa el grado académico, no importa si estás en primaria, secundaria. Entonces, eso cambia completamente los hábitos de consumo y ya ahora la interacción con chatbots y diferentes tecnologías es algo de todos los días. Inteligencia artificial. Y todo ese tipo de cosas que, por supuesto, Bodega no tiene, ya es algo cotidiano, ya no es algo que debería llamar la atención. Incluso la creación de folletos, de publicidad y de incluso los conceptos publicitarios los hace una inteligencia artificial. O sea, ya hemos llegado a un punto donde lo que estoy contando acá ya es cotidiano y lo tiene cualquier e-commerce en el mundo. Y cualquier e-commerce que se respete, claro. Entonces, cualquier tienda virtual ya cuenta con ese tipo de tecnologías, se ha mejorado profundamente en logística, tú tienes pedidos que llegan en menos de una hora a tu casa.
que la comida llega caliente, antes llegaba fría, que puedes pagar con billeteras digitales, puedes pagar con lo que tú quieras. Pero hoy día me voy a enfocar en los productos, las novedades, las cosas realmente que van a marcar la pauta en el año 2021. Por ejemplo, lo que están viendo, vino en lata. En Estados Unidos, digamos que ha sido uno de los países que más está promoviendo esto. Hay otros países, incluso el mismo Argentina, el mismo Francia, que también están con ese tema, pero en Estados Unidos se ha logrado masificar tremendamente en finales de 2020 y ahora en 2021 en Perú ya lo tenemos listo para la primera semana de 2021 para poder comercializarlo. Entonces, esta marca, deben haber escuchado ese apellido, Coppola, películas como El Padrino, ¿no? El director, Francis Ford Coppola. Él también es del mundo del vino y tiene sus vinos y le gusta destacar. Entonces, esta es una forma de destacar. Estos vinos en lata no solamente es más práctico que una botella, porque son latas pequeñas del equivalente a una copa, ¿okay? Sino que también te permite enfriar de una manera muy sencilla. O sea, agarras agua fría o agua con hielo, pones la lata, le das tres, cuatro vueltas, abres la lata y ya lo tienes frío. No tienes que estar poniendo una botella completa en el refrigerador. Por otro lado, se vende en four packs, se vende de cuatro latas en cuatro latas. Entonces tú puedes ir abriendo una cada vez que quieres, con tu almuerzo, lo que quieras. No solamente es vino blanco. Acá estamos hablando de nada gasificado, ¿eh? Estamos hablando de vino. Vino tinto, vino blanco. ¿Ok? Hacer que la temperatura del vino blanco era un dolor de cabeza. Llegue a la temperatura ideal, era un dolor de cabeza. Con este tipo de lata se llega muy rápidamente. Además que esto es bastante práctico, lo puedes poner en una mochila, en una cartera. Realmente han pensado mucho en Norteamérica con este modelo. Y bueno, ya lo tenemos acá en Perú. 2021 va a ser el año de comercialización del vino en lata. El sabor, organolépticamente hablando, el sabor no cambia, el aroma no cambia. Pero la idea no es tomarlo de la lata, sino es ponerlo en una copa. Obviamente, si quieres tomarlo de la lata, nadie te lo va a impedir. La recomendación de parte de los sommeliers que están detrás en el grupo Tabernero y también en Coppola, es que lo sirvas en una copa. De preferencia una copa de vino estándar, ¿no? Ahí también pueden ver en pantalla dos botellas clásicas, pero una es Malbec estadounidense. El Malbec estadounidense es una novedad, que ya lo podrías comprar desde hoy 23 de diciembre del 2020, pero está enfocado para que el 2021 sea la novedad. Hemos estado acostumbrados en Perú y en varios países a consumir el Malbec de origen argentino y también de otros países como Francia, pero ese es un Malbec estadounidense. Tiene otro sabor, es muy simpático, les recomiendo probarlo. En el lado izquierdo están viendo un clásico de Coppola, que es el Cabernet Sauvignon, que es un Cabernet Sauvignon estadounidense. Tiene un sabor distinto, es realmente impecable la experiencia con este vino. Así que ya saben, tienen el tema de las latas, tienen la oportunidad de probarlas, de enfriarlas, de conjugarlas. En un mismo día puedes probar, sin necesidad de abrir muchas botellas, puedes probar Pinot Noir, Chardonnay, Merlot, ¿no? Según la presentación que vaya viniendo. En la parte de abajo pueden ver cómo vienen las latas, vienen en un paquete de cuatro unidades. Primera novedad, vinos Ford Coppola en lata. Otra tendencia mundial que hay y es muy importante es que el licor vaya mucho más allá de un licor por sí solo. Te permita crear postres, penetrar mucho más en la cocina, te permita cocinar, te permita agasajar, te permita hacer una experiencia mucho más rica al momento de los cumpleaños, de las celebraciones, de las reuniones por Zoom. Entonces, Baileys en ese aspecto está yendo muy bien. Este producto con una rica herencia, estamos hablando desde el año 1865, que empiezan a trabajar con puntualmente sus componentes, tanto por el lado lácteo como por el lado licor de origen irlandés, van generando una mezcla que ha sido clásica por muchos años, pero que ahora esta es la novedad, entre varias novedades, pero esta es la que nosotros en Bodega T nos vamos a enfocar muchísimo en lo que respecta a licores que pueden ayudarte a sacar una experiencia de postres interesante, impactar en la cocina, impactar en la vida de nuestros consumidores. Por ejemplo, lo que están viendo ahí es algo así como un cheesecake de fresas. Lo que están viendo en el vaso es un cheesecake de fresas. El Baileys ya viene
totalmente saborizado con fresa de manera natural, pero te viene con la receta para que puedas hacer ese postre que estás viendo. Y así van a haber muchos otros productos que van a orientarse al cheesecake, al New York cheesecake, al cheesecake de arándanos o también al tres leches. Pero eso es una experiencia maravillosa. Se lo digo, ya lo hemos probado acá en casa. Es la botella. Es una botella muy diferente al Baileys convencional que estamos acostumbrados. Es más, provoca la botella después de consumirla, guardarla, lucirla. No es un producto solamente femenino, todo el mundo se emociona, porque varios me dicen, oye, pero es un producto femenino. No, esos son clichés, son estereotipos que tenemos. No, a muchos nos gusta una cosa distinta, a los que nos gustan los dulces, a los que nos gusta la fresa, esto de acá es maravilloso. Lo puedes servir solamente con hielo en un vaso o puedes preparar el postre, lo puedes aprovechar de la manera que tú quieras. Pero les digo, esto acá, la gente de Baileys le dio al clavo. Realmente es una maravillosa experiencia que recomiendo. Es un precio muy competitivo, ligeramente superior al Baileys estándar, ligeramente superior, pero estamos hablando de que vale la pena. Y también para diferenciarte. Por ejemplo, para regalar, por cumpleaños, para el Día de los Enamorados, es perfecto. Y en 2021 lo van a tener disponible en muchísimos sitios, pero en Bodegaté lo vas a tener tanto en entrega 4 horas como entrega al día siguiente. La misma botella ya viene con algunas recomendaciones. Te viene con algunas recomendaciones para poder sacarle el máximo provecho a esa experiencia. O sea, te va a permitir hacer un daiquiri, una especie de fresa colada y también una bebida refrescante basada en fresas. Así que ya saben, el Strawberry Baileys, el Baileys de fresa. Muy fácil de tomar. Realmente me gusta mucho que hayan innovado de esta manera porque estamos profundizando en el mundo de la nueva cocina del siglo XXI, de la nueva experiencia gastronómica del siglo XXI, de las personas que no necesariamente viven en grandes familias, sino que son pequeños núcleos familiares o a veces uno solo, porque al tener su taparrosca te permite conservarlo y servirte exactamente lo que tú quieres. Así que aprovechen este producto. Ya saben, estamos hablando de 2021, pero ya hay algunas unidades que se están vendiendo en Lima a modo de piloto. Es una experiencia maravillosa, se la recomiendo. Otro producto que es clásico, 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 es el Johnnie Walker. Estamos hablando de 200 años de historia. 200 años de historia, ¿pueden creerlo? Tabernero tiene, el grupo Tabernero, Tabernero tiene 127 años de historia. 200 años de historia. Imagínense, hace 200 años el Perú recién estaba interactuando con sus primeros meses de independencia del Reino de España. Por primera vez iba a ser una república. Se estaban sentando las bases para ser una república. Interesante. Un tiempo de mucha libertad, una tendencia mundial. Y en ese momento Johnnie Walker lo que impulsaba era todo esto. Que voy a mostrar acá. ¿No? Whiskies que sean para el consumo del pueblo, no solamente para el consumo de la nobleza. Entonces, acá tienes la etiqueta roja, como se dan cuenta, ha cambiado la presentación tremendamente. Antes era una botella transparente, ahora es totalmente roja. De igual manera, en el caso de la botella negra, completamente oscura, ¿no? Me encanta porque igual. Después de consumirlo, igual hay que guardarlo. Hace mención a los 200 años. Hay que recordar que la etiqueta negra son 12 años. 12 años de 12 años de añejamiento, ¿no? Entonces, es importante decir que por más que uno está acostumbrado a ver lo que es Johnnie Walker, detrás hay mucha historia, hay un tiempo, hay un trabajo. También con la etiqueta dorada, ¿no? La etiqueta dorada que es perfecta para un regalo, para un ascenso, te graduaste, ¿sabes? Perfecto para eso, tanto el rojo como el negro. Yo usualmente apuesto por el día a día, por un fin de semana, me sirvo. Es más, le pongo ginger ale o le pongo Coca-Cola o le pongo bebida de cranberry, maravilloso. Pero ya a partir de una etiqueta dorada, y eso es algo personal, lo tomo puro o lo tomo con hielo.
Ya cuando tomas etiqueta azul, totalmente puro, ¿no? La etiqueta verde también. Entonces, son productos con mucha historia, pero que se están adaptando. Todos se están transformando. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es un regalo. Es para ustedes poder regalarle a sus amigos, a sus clientes, a sus parientes. Es básicamente las cuatro botellas en una sola cajita, en un tamaño de 50 mililitros cada botellita. Que por menos de 120 soles ya tienes un regalo que cae muy bien. Cae muy bien por Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, lo que ustedes consideren, Día de los Enamorados, no, no sé. Cumpleaños, es un bonito regalo y que te da la experiencia de las botellas que están viendo ahí. Son botellas que uno a veces no ha tenido la oportunidad de probar y las vas a probar en una cantidad menor. Y eso cae muy bien. Este año, de hecho, ha sido el año de los paquetes, ¿no? Nosotros no entramos al negocio de e-commerce para dar regalos, pero la gente terminó regalando nuestros productos porque vienen muy bien empaquetados, ¿no? Viene en una caja bastante presentable y si le pones una tarjeta personal y un moño, ya tienes un regalo. Además que nos encargamos del delivery en 21 ciudades y te facilitamos la logística. Y eso fue una respuesta del mercado que nos obligó a adaptarnos y que estuvimos a la talla. Hoy día hemos entregado más de 100 regalos. Hoy día 23. Ayer hemos entregado también una cantidad similar. Y aparte de los vinos convencionales, aparte de nuestro público que ya se acostumbró a comprar por e-commerce. Tanto en las playas, porque llegamos desde la playa Pulpos hasta Cerro Azul, y después de Cerro Azul llegamos hasta Tacna, con nuestras sedes en Totoritas, en Chincha, y nuestra redistribución. Acá en Lima tenemos almacenes en San Borja, en Huachipa, entonces eso nos, en Villa Salvador, eso nos permite tener una malla de distribución bastante interesante. Y llegamos a muchos destinos por carretera, y siempre con la modalidad de pago contra entrega, como una opción interesante para el que no, el que tiene miedo a pagar por adelantado. Perfecto, y lo comprendemos. Otro productazo es este de acá. Este es un gin ultra premium del Reino Unido. Ahora, últimamente se está hablando fuerte del Reino Unido con la nueva cepa del coronavirus. Pero hay que comprender, o sea, el mundo es uno solo. Sin embargo, hay que respetar de que del Reino Unido viene mucha historia acompañada de licores increíbles. Estamos hablando de diferentes tipos de productos que son muy difíciles de olvidar. Y uno de ellos es el Marylebone Gin, que realmente es riquísimo. Esto para la gente que le gusta el gin, se puede combinar perfectamente con la botánica que tú quieras. Así que vas a poder aprovecharlo. Es muy fresco para el verano, es bastante recomendable, sobre todo para los días soleados. Yo no tomo gin de noche, yo tomo de día. Sí puedo tomar whisky de día y de noche. Soy mucho más vinero, pero el vino tinto en el día como que me da calor. Entonces esa es una opción interesante para aprovechar en los días de 30 grados que se nos vienen. El vino no solamente se toma, también se come. Por eso tenemos esta opción de acá. Estas son gomitas de vino Borgoña. Dentro de poco vamos a sacar también otras cepas, pero digamos que este es el del 2021. Es maravilloso, viene en este envase que es grande, no, no, no es pequeño, es grande, es contundente. Mucha gente lo compra por la gomita y también por el envase, ¿no? Pero la verdad es una experiencia única, es un producto peruano creado en el grupo Tabernero y que ha tenido muchísima aceptación, primero en los empleados cuando lo lanzamos y ahora estamos seguros que el mercado peruano va a encantar de esta forma. No incluye alcohol, no incluye alcohol para que no tenga. No tengamos problemas de que algún niño en casa lo vea como una gomita y termine por ahí consumiendo licor. No, son sabor vino, pero no tiene alcohol. Las gomitas Borgoña del Tabernero, sí, son altas en azúcar, son gomitas, ¿no? Gomitas Tabernero. Siguiente producto. También hemos creado un producto ligeramente gasificado, basado en vino, en este caso es en vino rosé. Es un producto peruano que tenía una aceptación brutal y que ya se comercializa desde este momento y que el 2021 va a ser la locura. Además que viene en un pack, va a venir en 6-pack, pero también viene en un pack dúo que es perfecto para un regalo, para un presente, un pequeño presente. Y estamos hablando de que el pack dúo en esa cajita, así tal cual, no llega a los 16 soles. No llega a los 10. Entonces, es un bonito presente. Ahora una botella, ese es el cálculo individual. Si compras six pack, te va a salir como 6 soles cada botella.
Y eso es importante, es una bebida muy refrescante. Yo no tengo miedo de decir que le compite algunas opciones italianas de vinos gasificados, de vinos espumantes. Le compite en sabor, en experiencia, y esto es muchísimo más barato y es hecho en Perú. Les invito a que lo prueben, que le den una oportunidad y lo prueben. Es maravilloso, bien heladito, 6 grados es lo recomendable para esta bebida. Un producto que soy fanático porque me encantan las parrillas, me encanta la carne, me encanta el pollo. Tanto la parrilla como en otras opciones, tanto parrilla carbón, parrilla gas, como también parrilla eléctrica. Y ahora últimamente estoy explorando el mundo de las freidoras de aire caliente, ¿no? En las freidoras de aire caliente tú tienes que hidratar la carne, el pollo, lo tienes que hidratar y tienes que poner también un buen aceite de oliva para que quede espectacular. Este aceite de oliva es un aceite de oliva europeo de la marca Tabernero, ¿no? Entonces, el grupo Tabernero también tiene presencia en Europa y estos productos, siendo grupo peruano, tiene presencia en Europa y este tipo de productos realmente se vuelven indispensables en la cocina. Para que vean que Bodega T no solamente está enfocado a vinos, whiskies, vodka, gin, cerveza, sino también tenemos aceite de oliva y las gomitas que le mencioné hace un rato. Es una experiencia muy buena, es un gran aceite con un precio espectacular y ya lo pueden conseguir desde ahora en supermercados de diferentes partes del país. Cuando juega la selección, siempre se busca tener alguna bebida representativa, ¿no? A veces es la cerveza, uno que otro producto, pero nosotros tenemos nuestro pisco. El pisco es peruano. No es que exista pisco peruano, pisco australiano, pisco de los vecinos. No, el pisco es peruano. Perfecto. Luego de haberlo definido. El pisco es peruano y el pisco, cuando hablamos de fútbol, es el Tabernero. Tabernero en el 2021 va a promover muchísimo el fútbol, tanto nacional como internacional. Ya lo van a ver. Y una de esas muestras es estos productos que estás viendo. Esas son botellas de colección que realmente son impresionantes a la vista y que tienen muy buen precio y tienen un muy buen pisco adentro. Entonces, le llamamos a esta botella, a esta presentación, como no te voy a querer. Como ese tercer himno que tenemos todos los peruanos, ¿no? El primero es el oficial. Los otros dos, el tercero es el que, ¿cómo no te voy a querer? Y el segundo es el del Sambo Cabero. También tenemos chilcanos con sabores nuevos, por ejemplo, con cranberry. Y esto ya es un poquito más estructurado. Ya dejó de ser un chilcano estándar. Ya no es el chilcano de maracuyá, ya no es el chilcano clásico, sino ya estamos hablando de una bebida que empieza a trabajar con estos nuevos sabores que hemos descubierto en el tiempo en Perú. Yo, por ejemplo, el cranberry lo he empezado a tomar de adulto, ¿no? De niño imposible, pero mis hijas de 5 y 3 años, al cranberry que le dicen uva, les encanta el cranberry. O sea, ellas están naciendo en un mundo, están creciendo en un mundo totalmente orientado a los berries, o sea, a los golden berry, a los cranberry, a los blueberry, a los blackberry. Entonces, obviamente, ese tipo de bebida sin tiene alcohol y combinada adecuadamente, un balance adecuado, sale bastante bien para disfrutar de la heladita. Son botellas de tamaño estándar, botellitas, que tú puedes probar este de acá, puedes probar también la opción de piña, puedes probar la de limón, ¿no? Y es simpático, es simpático, es una bebida de rápido tomar y es muy fresca. Obviamente, quien está buscando pisco, perfecto, pero la idea es probar varias cepas, no quedarte con la misma cepa toda la vida. Conozco mucha gente que se queda con Italia, o con el Torontel, o con el Quebranta, o después se van al Acholado, o se quedan siempre en Mosto Verde. La idea es ir probando, porque el pisco va cambiando en los años. El pisco va cambiando en los años. Yo no sé cómo será el pisco del 2022 en adelante, pero en el 2021 sabemos que Tabernero tiene esta opción que estás viendo. Son esas tres botellas de Quebranta, Torontel e Italia, pisco colección privada, y que también es perfecto para un regalo. Nuevamente se dan cuenta que toda esa lógica es si quieres dar un presente a alguien, si quieres dar un reconocimiento a alguien, acá tienes un productazo. Pero si también te lo quieres regalar a ti, perfecto. Si tienes un bar en tu casa, tienes un pequeño bar, un lugar, perfecto, porque con esto ya estás cubriendo gran parte del espectro de los piscos. Y la presentación es hermosa. Cambiaron las copas. Ahora las copas son más grandes.
Ahora las copas tienen otra forma. Ahora las copas, obviamente, es nariz y boca lo que participan en la copa, pero también es un tema de presencia y la composición de la misma copa. O sea, molecularmente las copas se han ido perfeccionando, tienen cristal y tienen otro tipo de minerales y diferentes cosas y componentes que permiten que la copa sea más transparente y la experiencia sea mucho, cada día más sofisticada, hasta el mismo sonido del brindis es superior. Pero bueno, también el tamaño. Una botella de vino tiene 750 mililitros. Estas copas tienen 520 mililitros de capacidad máxima. Se recomienda servir con justicia, ¿no? Si no vas a dejar a alguien con la tercera parte del vino y tú con el 75% o el 66% de todo el vino. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque las copas, al ser tan grandes, son un copón, ¿no? Ya no es como antes, la copita de misa. Ahora son copas que adornan la mesa, ¿no? Y generan una presencia espectacular. Son copas hechas en Europa y que tienen altísima calidad y garantía. Así que ya se están dando cuenta la forma, tiene ángulos muy bonitos y realmente son preciosas. Yo tengo esas copas y son preciosas. He tenido muchas copas en mi vida y se han ido rompiendo y bueno, es la hora de ya estandarizar un poco las copas. Mucha gente no tiene problema de invitarte a su casa y servirte a ti con una copa grande, la otra persona con una copa más chica, la otra persona con una copa ancha, la otra con una copa magnum. No está bien eso. La idea es todos con la misma copa, con el mismo modelo, no compartiendo la misma copa. Mentira. Bueno, entonces, esta copa es otra de las novedades que ya está disponible para compra y que sabemos que el 2021 va a marcar tendencia. Lo van a ver en muchas entrevistas televisivas, lo van a ver en muchas catas. Ese es el modelo de copa moderna 2021. Los bloques de sal. Bloques de sal te permite que los productos que pongas sobre el bloque de sal, que al mismo tiempo ese bloque de sal está sobre el fogón de la parrilla, permite que el fuego directo no caiga al langostino o a delicados mariscos o a delicados insumos que estás haciendo, por ejemplo, en las brochetas que estoy enseñando en pantalla. Esto es muy importante. Te ayuda muchísimo para transferirle esa sal, ese saborcito de esa sal de manera dosificada, pero también penetrando con el calor en la comida. Y es maravilloso. Es maravilloso para el langostino. Lo hice también para el pez espada. Pero también lo puedes hacer para pedazos de carne, para cortes muy finos de lomo, es perfecto. También lo puedes hacer con cortes mucho más grandes. Por ejemplo, a la entraña le va muy bien. Lo interesante es que el color de esa carne, ya sea de pescado, de pollo o de res, es distinto, mucho más saludable. Por lo menos tú lo ves visualmente, es distinto. El pollito sale rosado, ¿no? El langostino sale maravillosamente cocinado, ¿no? Entonces, es interesante porque una vez que terminas, lo lavas, lo secas, lo guardas en la caja, lo pones en el refrigerador y lo puedes sacar de nuevo por años. Yo tengo uno ya muy buen tiempo. Y si se ensucian, le metes su buena lavada con un cepillo que tengas específicamente para eso. Vale la pena. No se deshace, ¿no? Y ya te olvidas de estar echando sal, porque el problema de echar sal es que se acaba muy rápido y también terminas consumiendo demasiado sodio. Aquí la sal es transferida por el calor y eso es una de las experiencias más interesantes que sabemos que en el 2021 va a marcar tendencia. Las cervezas artesanales en lata, por ejemplo, como esa que es el Jora Lager, ¿no? Basado en chicha Jora, es una experiencia que les invito a probar, ¿no? Ya hay muy buenas empresas de cerveza artesanal en el Perú. Nosotros estamos trabajando con la Candelaria y vamos a trabajar también con Barbarian, pero en mercado peruano hay muchas opciones. Lo que tienes en Bodega T como complemento a tus compras de vinos y diferentes productos que le he enseñado, también pon tus cervecitas ahí. Entonces, de esa manera vas espaciando en el verano, vas espaciando tu consumo, ¿no? Cuando hay mucho sol, mediodía, a partir de las 12, ¿eh? Antes de las 12 no se debe tomar nada. Después de las 12 del mediodía, si vas a tomar una cervecita, perfecto. Un vino blanco, perfecto. Ahí están las opciones. Hamburguesas.
también se puede innovar en las hamburguesas. De hecho, eso es una tendencia mundial. Que las hamburguesas sean orgánicas o que las hamburguesas sean veganas, son dos vertientes. Pero prueben una hamburguesa orgánica a la parrilla, de preferencia a la leña. Es espectacular. Así como sale en la foto, ponle tomate, ponle cebolla, ponle lechuga, de preferencia orgánica también, y la experiencia va a ser completa. Se los aseguro que es una cosa distinta. La hamburguesa es un poquito más delicada, si bien es gordita, pero es delicada. Trátela con mucho más cariño y responsabilidad. No se recomienda poner la hamburguesa orgánica congelada en la parrilla, sino inténtenlo hacerlo cuando ya está debidamente descongelada. Esto acá ya lo puedes ir encontrando en Bodegate, pero es una tendencia de 2021. La gente va a apostar por productos menos manipulados genéticamente, menos lleno de químicos, ¿no? Y este es un producto maravilloso, sobre todo que nuestra casa se ha vuelto el epicentro de nuestras vidas, no solamente para dormir, no solamente para estar con nuestra familia, sino también en nuestro centro de labores y también los fines de semana estamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con las personas que viven dentro de nuestra casa y hacemos una parrilla. Nosotros, por ejemplo, acá hacemos competencia de baile con las bebés todos los sábados, ¿no? Y dentro de los premios están las hamburguesas y diferentes cositas más. Cuando decía diferentes cositas más, hablaba de, ya probaste el chorizo parrillero, ya probaste el chorizo argentino, ya probaste el chorizo a finas hierbas, ya lo probaste, lo probaste, lo probaste y lo probaste. Ya te mereces algo mucho más sofisticado, ¿no? Entonces, un chorizo oso con sabor a maple es un ejemplo de lo que se puede lograr. Y en Bodegate sabemos que el 2021 la gente va a experimentar con los chorizos a un punto que van a probar novedades como esta. Así que ese producto también lo puedes conseguir en Bodegate. Ya probaste queso, ya probaste el Edam, el Dambo, el Brie, ya lo probaste, ya. Date el gusto de probar cosas simpáticamente bien producidas como este. Este es un queso que combina tres leches, la vaca, la cabra y la oveja. Simplemente el haber hecho esa mezcla ya es algo distinto y te lo mereces. Es muy rico. Acá en la casa lo comemos con pinchitos de metal. Lo cortamos en cuadraditos el queso y lo combinamos con un buen vino, por ejemplo, un gran Tarapacá Reserva Carménère o el mismo Cabernet Sauvignon que a mí me encanta. O con el íntimo Malbec argentino o con el Faustino primero, que es una maravilla. Para este queso es realmente una maravilla. Si a esto le puedes sumar un jamón ibérico, redondo. Quedas muy bien con este piqueo, donde vayas en un futuro, pero ahora en casa, engríete con esto de acá. Es bastante, bastante bueno. Chocolates. Tenemos ese chocolate tabernero con Elena, ¿no? Se juntaron dos grandes de las experiencias organolépticas y sacamos adelante esto de acá. Entonces son chocolates que tienen de relleno pisco, pisco tabernero. Y son maravillosos. La gente se los pelea. Además que vienen en una presentación en envase de primer nivel. Así que ya saben, tienen también este producto. Este es un producto muy bonito nuevamente para regalo, para un agasajo, ya sea a los demás o a uno mismo. Nuestras promociones. En el 2021 le vamos a poner mucho énfasis en que tu compra, tu experiencia de compra, te permita estoquearte. Entonces van a tener promociones que son muy económicas. Cuatro botellas de vino, vino por país, vino por tipo de vino, vino reserva, vino whisky, queso. Van a encontrar este tipo de opciones permanentemente, no solamente en nuestro e-commerce, seguramente el mercado va a seguir la tendencia, pero en nuestro e-commerce hemos logrado posicionar esto y en el 2021 estamos seguros que esto va a ayudar muchísimo a que la gente descubra nuevas cepas, nuevas marcas, nuevas mezclas, un maridaje. La idea es ampliar todo lo posible, todo lo posible, nuestro conocimiento de sabores, de aromas, de procedencia. Cada uno de estos productos tiene una historia detrás. Por ejemplo, si estamos viendo los zorros y los cardos, ambos estamos hablando de Mendoza, pero estamos hablando de distintas empresas, distintas procedencias, distintas parcelas, distintos fundos. Cuando estamos combinando el Gran Tarapacá Cabernet Sauvignon con el Old Parr y el Cambosola, ahí también estamos haciendo tres países distintos en un solo flyer, una mezcla bien, bien simpática.
o cuando sacamos adelante la promoción Chile Reserva, son cuatro botellas, son reserva, pero dos son Misiones de Rengo y dos son Tarapacá. Ambas son de Cabernet Sauvignon y de esa manera puedes probar cómo cambia de una marca a otra, siendo los dos espectaculares, cómo cambia la forma de hacer el Cabernet Sauvignon. Y en el caso del trigo español, te pongo dos botellas que son de la Casa Real Española, de Faustino. O sea, estos son los vinos oficiales dentro de la Casa Real Española. Y también tenemos ahí al Verdejo, ese vino blanco. Es un vino blanco que se cosecha de noche. No sé si eso influye mucho o no, pero a nosotros nos encanta. Así que nosotros acá en casa nos encanta. Y son vinos muy vendidos. Y como ves, la misma botella en sí es muy bonita físicamente. Probablemente una de las mejores ofertas por 119 soles 90 es este dúo español, que son dos dúos españoles, ¿no? O sea, son dos botellas Costanilla, Marqués de Cáceres, Costanilla, y dos Faustino VII. Todo acá estamos hablando en tamaño casi de un litro, 750 mililitros, ¿eh? Nada es botellita chiquita, no, todo es tamaño grande, como debe ser. Entonces, estás hablando de cuatro vinos españoles, una experiencia importante de vinos de noble proceder que te van a permitir ese presupuesto tener listo para tu fin de semana o para toda tu semana. Y ya tiene una cantidad de seguidores estos productos que solamente en esta semana se los han estado peleando literalmente las manos porque ya se acabaron, pero en el 2021 entra el nuevo lote y va a haber suficiente stock para poder atenderlos en todos los lugares donde puedes comprar Faustino primero y el Costanillo. Recordarles que con nosotros todas las opciones de pago son bienvenidas. Puedes pagar con todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de débito, puedes transferir de todos los bancos. No importa de Perú o del extranjero, todos los bancos. Cuando digo lo del extranjero es que puedes pagar del extranjero, pero solo despachamos dentro de Perú. También puedes pagar con Yape y también puedes pagar con Plin, ¿no? Entonces tienes todas las opciones de pago posibles. En modalidad de pago contra entrega también. O sea, si quieres pagarlo por internet, lo pagas por internet. Si quieres pagarlo cuando recibes los productos, lo haces así. Entonces eso te da confianza, te da tranquilidad. Y uno se siente más tranquilo a veces, ¿no? Nuestro delivery máximo dentro de Lima es 48 horas. Llegamos a todo Lima y balnearios. Y fuera de Lima estamos hablando de 5 días útiles. Y si para algunos productos tenemos 4 horas de entrega, por ejemplo, hoy día 23, mucha gente está pidiendo 4 horas porque mañana es 24, hoy es un día complicado. Entonces mucha gente está comprando 4 horas. ¿Cuál es la diferencia en precio? Si tú compras a 48 horas, por encima de 80 soles, el delivery es gratis. Pero si compras a 4 horas, no 48 horas, a 4 horas, siempre te va a costar 10 soles dentro de Lima, también en balnearios. Y llegamos realmente 4 horas. Y eso es muy bueno, porque si lo compras a las 9:30, te llega a 1:30, es perfecto para el almuerzo. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a estas 21 ciudades: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Tacna, Tumbes, Ucayali, Moquegua, Piura, La Libertad y Lambayeque, por citar algunos de los 21 lugares que llegamos. Y de verdad llegamos. Y trabajamos con partners y aliados, como también ahora vamos a trabajar en el 2021 con Diners. También estamos trabajando con BBVA, también estamos trabajando con el Banco de Crédito del Perú, con Yape. Entonces tenemos muchísimas opciones para que puedas aprovechar y sacarle el máximo provecho a tu oportunidad de compra. Esto es básicamente lo que les quería contar. Voy a hacer un breve repaso para los que acaban de llegar, porque estoy viendo que algunos acaban de llegar. Y con eso ya me despido para desearles una feliz Navidad. Entonces vamos a retroceder hasta el primer producto que les mostré rápidamente. Vino en lata de Coppola y obviamente los vinos en botella. Exclusividad nuestra, vinos de Estados Unidos, de Francis Ford Coppola, el que hizo el Padrino. El vino en lata no solamente te ofrece algo, un tamaño perfecto, sino también te da la opción de que lo puedas enfriar rápidamente. Baileys, el Baileys de fresa, que esto acá te permite hacer postres y vivir toda una nueva experiencia con este licor de altísima calidad. O el Johnnie Walker Fractional Pack, que lo que te permite es agasajar a alguien y que pruebes diferentes whiskies en tamaño de 50 mililitros. Que conozca toda la gama de productos que hay. O el Gin, de Mary Lee Bond, que te va a permitir probar algo tan ultra premium. O consumir vino de una manera distinta comiéndolo.
con gomitas tabanero. O probar el share, que es una bebida que se está volviendo una tendencia. Y es un producto peruano de altísima calidad, muy fresco, de bajo contenido alcohólico y que es maravilloso. O cocinar con tu aceite de oliva tabernero, producido en Barcelona. Y eso es bastante bueno. Es una marca peruana, con Grupo Tabernero, pero ahora estamos haciendo algunas cosas en el extranjero para elevar la calidad de procesos y tecnología. O un pisco que esté orientado a promover el éxito de nuestro fútbol, de nuestra esencia futbolística. Somos muy futboleros, ¿cómo no te voy a querer, Perú? Probar con diferentes sabores, combinados en chicano, ya no solamente el chicano clásico y el chicano maracuyá, sino también el chicano de cranberry. También en una sola cajita pruebas quebranta, torontela de Italia, y esto es infaltable en todo bar. Las copas, renovemos nuestras copas. No solamente han cambiado de tamaño, de forma, sino también es importante para estandarizar un poco las copas. Si ya tenemos una copa grande, una copa pequeña, es penoso cuando alguien te sigue así, ¿no? Una copa grande, una copa pequeña, en el mismo día se ve feo. Vale la pena invertir en tener tus copas estandarizadas y sobre todo renovadas. Y sobre todo con las cantidades que estamos hablando. Ya no estamos hablando de copas de 300 mililitros, sino de 520 mililitros. Prueba esto para tu parrilla. Ya la parrilla convencional ya necesita evolucionar. Y este bloque se pone sobre la parrilla. Este bloque es el que se calienta y se forma una plancha de sal donde tú cocinas encima. El sabor, les aseguro, cambia. La textura, el cocido resultante es una experiencia nueva. Prueba las nuevas cervezas artesanales de Jora, de Chicha Jora, pero también hay la Red Lager y hay un montón de sabores más. Pruébalas, heladitas son riquísimas. Prueba también las hamburguesas orgánicas. Prueba los chorizos de Maple y otras opciones más que existen en chorizo. Ya abúrrete un poco de los chorizos de siempre, del chorizo parrillero, argentino, básico, de siempre. Ya es hora de que pruebes chorizos con otras experiencias, al igual que el queso. Deja de probar los quesos de siempre, de vez en cuando prueba un quesito como ese, que mezcla lo mejor de tres mundos, ¿no? La vaca, la cabra y la oveja. Chocolate, ¿no? Ya, el chocolate de 2 soles, ya sabemos que no es chocolate. Esto es verdadero chocolate y además relleno de licor, de pisco. Y nuestras promociones que están orientadas a que tu experiencia sea la mejor. Así que les agradezco por haberse dado el tiempo de ver este video en vivo, ya siendo las 5 y 45 de la tarde. Me despido, les deseo una feliz Navidad y esperemos que el 2021 podamos borrar lo difícil del año 2020, pero que a algunos nos ha permitido transformarnos, conseguir nueva forma de salir adelante y construir nuevos productos orientados a un mercado con hábitos nuevos de consumo. Les agradezco absolutamente de corazón su tiempo y también deseo que todos estén bien por casa. Muchas gracias. Hasta luego.